What's up, guys? In this video, I have a big surprise. I had a conversation with two very cute ladies where I passed by and I saw them and their mom. And I, of course, got one of their numbers and we have a really good conversation. So in about 15 seconds, you're gonna see that conversations. Unfortunately, I don't have getting the numbers at the end. I guess you'll have to trust me on that one, that we went out the weekend after and had a really good time. So see you guys. Ciao. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Ah, salud. Ah, salud, claro. Hola. Hola. ¿Cómo son sus nombres? Nati Marcela, Marcela y María. ¿Solo María? Y Alejandro. Ah, ¿familia o no? ¿Tus hijos? ¿Hijas? ¿Cuántos años tienes? 5, 6. Ajá. 30. 30, es más vieja que ellos, no sabía. ¿Qué es el plan para hoy? Pero no viven, ¿sí? ¿Tú? Ah, ¿y a quién? Ella. Ah, bueno. Tus hijos son muy, muy lindas, ¿no? Sí. Es genéticamente, es algo. Tiene que ser. Ah, sí. Hay que ser, hay que ser. Yo soy muy feo. No. ¿Cómo? No, me mudé hace 5 semanas. Sí. ¿En dónde? Vivo cerca, Santa Lucía. No, pero cerca, 10 minutos en moto. Yo soy de Suecia. Suecia. ¿Qué te trajo por acá? ¿Cómo? ¿Qué te trajo a tierras colombianas? Mi primer motivación fue durante la pandemia y yo soy profesor, inglés, sueco, español, y estaba enseñando en la secundaria. Y por un momento durante la pandemia, cerraron las escuelas. Entonces yo estaba en casa muy aburrido y empecé a tomar clases de español con tutoras colombianas, obviamente. Y me motivaron a ir a Colombia. Y así empezó mi interés de Colombia, mi interés de español. Y después volví como profesor de español también. Entonces cambié mi vida. No, Medellín es mi ciudad favorita del mundo. Sí. ¿Te gusta la gente? Sí. La energía y la gente es bonita. Sí. He vivido en como 5 o 6 países. He visitado 20, 25 tal vez. Sí. Eso aquí es mi lugar favorito. Pero en español, ¿tienes un buen español? Sí, supongo. Profesor. Desde hace 2 años, profesor de español. También he ido aquí, es mi cuarta vez, entonces he estado aquí tal vez 2 años en total, ahora. Pero no, yo conocí, ¿acá estabas como solo o vienes con algún grupo? Soy solo, hoy, depende del día. Ay, qué bueno, ¿tu nombre es? Montes. ¿Montes? Sí. Pero, ¿tú vives dónde, Medellín? En el poblado. No es muy caro, ¿para ti no? Para mi esposo no. Ah, no, tiene dinero. Es americano. No, ¿de dónde? Belga. Belga, okay. Sí. Es un poco más caro ahí. Sí, pero es tranquilo. Pero hay muchas colinas. Sí, me gusta más Laureles. Bueno. Sí, mejor que salsa. No,
reggaetón más fácil, ¿no? Bailar. Si, si tienes un poco de ritmo. No tan exigente como la salsa. Pero no, pero tengo que aprender salsa, supongo. Voy a empezar con clases. Porque es como una buena forma de conocer como la cultura. Sí. La cultura a las chicas, ya diría. Los dos. De los dos, porque no solamente las chicas bailan muy bien, también hay chicos que bailan excelente. Sí, tranquilo. Cálmate. Pero es tu primera vez, ¿cómo es? La segunda vez, ya veo, porque por una pasación. ¿Y tú visitas? Pero, ¿dónde estás? ¿De dónde eres? ¿Cuál ciudad? Ay, no. Es como la gente de Medellín odia la gente de Bogotá, ¿no? No, somos de Santander. Somos de Santander, pero ahora vivimos en Bogotá. Porque siempre cuando yo digo como, ah, tal vez voy a visitar Bogotá, dicen como, ay, ¿por qué? Es como, hay como un odio entre... Ay, pero ¿por qué? Sí, hasta que ahora sí, más o menos, así, ¿verdad? ¿Estás sola? Sí, en la ciudad. Sola no, pero en mi casa estoy sola. Por eso traje a mi mamá, a mi papá, también para que mi hermana conociera a Medellín, porque no conocía. Ahora se entiende mejor. Los dos, o sea, entiendo todo lo que estás diciendo. Es más el sonido, el ruido. Sí, no tengo problema entenderte. ¿Y dónde es el esposo? ¿Estás soltera? Muchas madres solteras. ¿En Colombia?